capacidad, el paisaje. Bueno, gracias por vuestra asistencia a esta comparecencia en una recepción oficial para mí importante. Le agradezco que haya tenido a bien la embajadora visitar hoy, en el día de hoy, oficialmente nuestra comunidad autónoma. Embajadora, aquí reside la soberanía popular de Extremadura. Y en nombre de todos los extremeños y extremeñas le quiero dar la bienvenida. Por último, trasladarle en nombre de todos los extremeños un fuerte abrazo a todo el pueblo de Costa de Marfil. Y estoy muy contenta y muy honrada de estar aquí en esta preciosa región. He venido con la intención de estrechar esta pequeña relación. Creo que es muy importante que estrechamos lazos para estar juntos. Malsat, ¿no? Que nace cuando incluso se nombra una mujer. Entonces todo eso desanima.